Los qubits son la unidad de información básica de los ordenadores cuánticos, pero eso es algo que ya vimos en el vídeo anterior. Esta vez vamos a ver cómo escribirlos, cómo visualizarlos. En resumen, vamos a ver cómo es la representación de un qubit. Matemáticamente hablando, podemos definir un qubit como un vector de módulo de unidad en un espacio vectorial complejo bidimensional. Y sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Así dicho, suena muy complejo, pero vamos a ver que esto es mucho más sencillo de lo que parece. El qubit, al igual que el bit, tiene dos estados fundamentales, el 0 y el 1. En computación cuántica los denotaremos de esta manera, que se lee como ket 0 y ket 1. Además, ya vimos que por el principio de superposición lo podríamos expresar como alfa veces ket 0 más beta veces ket 1. Viéndolo de esta manera, podemos representar un qubit con dos parámetros que escribiremos en forma de vector columna, alfa y beta. De esta forma es claro que ket 0 se podía representar con el vector columna 1, 0 y el ket 1 podríamos representarlo con el vector columna 0, 1. Dicho esto, recordemos que si tenemos un qubit arbitrario, por ejemplo alfa, beta, al ser observado o medido, colapsará hacia el ket 0 o el ket 1. La probabilidad con la que colapsará hacia el ket 0 será el módulo de alfa al cuadrado, y la probabilidad de que converja hacia ket 1 será el módulo de beta al cuadrado. De esta manera, como la probabilidad total tiene que ser igual a la suma de las probabilidades, es claro que el módulo de alfa al cuadrado más el módulo de beta al cuadrado será igual a 1. Esto se complica un poco, y es que tanto alfa y beta son números complejos. Pero por no entrar mucho en estos cálculos, diremos que sabiendo la ecuación de la suma de los módulos igual a 1, que alfa y beta son complejos, y que lo único que podemos medir en un qubit es el módulo de alfa al cuadrado y el módulo de beta al cuadrado, podríamos representar el estado de un qubit como una esfera, la esfera de Bloch. La esfera de Bloch está construida de tal forma que se quedaría en el polo norte el estado 0 y en el polo sur el estado 1. El resto de posibles estados estarían representados a lo largo de la superficie de la esfera. Además, dicha construcción está hecha de tal forma que el estado de un qubit es más probable que colapse hacia 0 cuando esté más al norte y el estado de un qubit que colapse hacia 1 cuando está más al sur. Con esto ya hemos adquirido la idea básica de cómo representar un qubit, que es un paso necesario para empezar a trastear con ellos. Si os gusta el contenido de este vídeo, no olvidéis en compartirlo para apoyar al canal. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.